sacred love is kind, but love is only a state of mind. It's in your heart and in, but love is only a state of mind. It's in your heart and in your soul, when nothing hurts like letting go. We'll be right back.
categoría juvenil. En punta viene un jovencito de la Arena Tlaxcala que viene a estos rumbos, a estas tierras mixtecas bajas, a participar y dar su mejor empeño, su mejor desempeño a este gran carrera ciclista. Claro, atrás también se encuentra un jovencito de la comunidad de aquí de Acatlán de Osorio, Puebla, tratando y pegándose a la rueda de este joven de la Arena Tlaxcala. También tenemos al equipo de los Tactos Pastor, que se han venido a este hermoso lugar para hacer acto de presencia y demostrar de qué están hechos y de qué madera va a tronar. Vamos a ver qué espectáculo nos van a regalar estos jóvenes. Se va a dar una tremendo espectáculo para estos muchachos. Todos teniendo un ritmo claro, porque la fuga ya se ha realizado y hay que alcanzarla, porque el triunfo se nos puede ir de las manos. Un pequeño repecho que estamos presenciando en estos momentos, mis amigos. Encabezando la carrera se encuentra la categoría juvenil. Ya se empiezan a ir, se van como las aves. Y aquí vemos ahora sí la categoría juvenil se sigue manteniendo el pelotón. Uno que otro ciclista que se ha quedado rezagado, pero no va a ser impedimento para alcanzarlos. Aún falta mucho recorrido, mucha carrera que presenciar. Se ha querido lanzar en solitario, pero responde un joven de Acatlán de Osorio, Puebla. Le sigue su rueda, lo del equipo del pastor también se sigue manteniendo y se están quedando los hermanos Hernández del equipo de los Molineros, como lo conocen por aquí en esas regiones. Se quedan dos ciclistas de Acatlán. Ay, qué tremenda situación. El amigo de la Arena Tlaxcala puso a temblar a todos, y se sigue manteniendo. Ahí sigue manteniendo el ritmo. Van con el todo por el todo, mis amigos. Se acaba esta pendiente y nos dirigimos a toda velocidad hasta la desviación de Paloma, mis amigos. ¿Qué vemos? Miren de qué forma que bailan estos muchachos. Miren qué manera de llevar la bicicleta de un lado a otro. Magnífica actuación que nos están regalando a estos jovencitos, estos muchachos que vienen peleando por querer colocarse y estar dentro del podio, dentro de los tres primeros lugares, mis amigos. Se está llevando a cabo esta situación. Qué espectáculo nos está regalando estos grandes dos jóvenes que vienen participando y haciendo un verdadero espectáculo y dando el todo por el todo. Estamos viendo las imágenes, mis amigos, de dos ciclistas de la categoría juvenil a punto de terminar la escalada del puerto de montaña aquí en Osorio. Cuartos, mis amigos, estos dos muchachos llevan los dos primeros lugares. El amigo Roberto y, claro, el amigo Daniel Beltrán de Petal City, ciclista, van a tener la caminar de atrasito de ellos. Andan muy lejano, viene un tío que viene peleando y, claro, a punto de alcanzar a estos dos muchachos. Tendrán que trabajar arduamente, porque si no, van a ser alcanzados. Y la batalla por el primer lugar será magnífica para nosotros y, claro, para estos jóvenes. Tendrán que esforzarse al máximo si es que llegan a capturar.
Se culmina Premio de Montaña, mis amigos. Estamos viendo dos ciclistas que vienen desde Petlalcingo, Puebla, en estos momentos, viniendo y punteando a estos dos jóvenes. El amigo Roberto, y al parecer, él se va a llevar el Premio de Montaña, pero el amigo Daniel Beltrán lo ataca, vamos a ver quién se lo lleva el amigo Daniel Beltrán, se lleva el Premio de Montaña, y nos vamos directo hasta Catán de Osorio, Puebla, mis amigos. Y a empezar a trabajar, ya se está culminando esto, la categoría juvenil. La categoría juvenil se acaba de definir el premio de montaña. Categoría libre, mis amigos, se está terminando en estos momentos. El amigo Anthony Salazar, está a punto de llegar al arribo. Está a punto de culminar este evento grandioso que se está llevando aquí en la Catán de Osorio, Puebla, en el barrio de San Antonio, en solitario. Estará llegando a la meta, estará llegando un triunfo que se queda para Izúcar de Matamoros. Hasta Raboso se va ese triunfo, este primer lugar en la categoría libre, mis amigos. Se han quedado rezagados los amigos de Petlalcingo, que estaban dominando en la carrera. Y aquí vemos al muchacho Anthony Salazar, que se va a llevar el primer lugar en estos momentos. Primer lugar para Izúcar de Matamoros. Gobierna nuevamente aquí en Macatlán de Osorio, Puebla, mis amigos. Se está llevando el primer lugar este muchacho. Muchas felicidades hasta Izúcar de Matamoros. Se va este primer lugar para este jovencito. Un joven que ya lo hemos visto participar en otras carreras y ha dado muy buenos resultados. Ha dado mucho de qué hablar aquí en esas regiones mixtecas bajas. En el transcurso de la carrera se había quedado rezagado, pero ya lo estamos viendo que se recuperó y se está llevando el primer lugar hasta el momento. Estamos a punto de llegar, ya estamos terminando esto, ya se culmina esto. Primer lugar para Izúcar de Matamoros, mis amigos. Anthony Salazar se queda con el primer lugar aquí en la Catán de Osorio, Puebla, mis amigos, de Izúcar de Matamoros, de Raboso. Primer lugar, mis amigos, ahí estamos viendo. Anthony Salazar se cumple un sueño más, se lleva este primer lugar para Izúcar de Matamoros. Izúcar de Matamoros está dejando atrás el amigo de Petlalcingo, se está yendo el amigo Lalo, Petlalcingo se queda con el tercer lugar. El amigo de Izúcar de Matamoros se lleva el 1-2, mis amigos. Vuelven a dominar los de Izúcar de Matamoros nuevamente en la categoría libre. Así se culmina, así se termina. El amigo Lalito Morales se queda con él, segundo lugar. Vuelve la jornada, el amigo Barragán también, la jornada, están corriendo los compañeros. Tercer lugar, lo ocupa el amigo Ricardo Ramírez, que viene de San Pablo del Monte. Número 35, un jovencito integrante del equipo Arenas de Tlaxcala. Fuerte el aplauso. Súbete en el tercero, hijo, en el tercero. Arriba, el podio. Segundo lugar es para el amigo, para el pollo conocido aquí en la región de Petlalcingo. Disculpa, el pollito, para Daniel Beltrán, allá de Petlalcingo. ¡Felicidades! Y ahora,
Nos vamos con el primer lugar, un jovencito que ya ha ganado varias competencias aquí en la región, que ya me ha tocado narrar sus carreras, ya ganó en La Huerta, ya ganó también aquí en Petlalcingo y ahora gana aquí en el barrio de San Antonio, y también quien ha hecho una gran carrera allá en la región de Santana Necoxtla, perdón, allá en Epatlán, y trepó entre los primeros 15 lugares haciendo un recorrido de 110 kilómetros. Me refiero al amigo de Petlalcingo, al amigo Roberto González Barragán. El aplauso para este jovencito que ya viene escalando fuertemente con ese sacrificio, con esa dedicación al ciclismo. Y estos son los guerreritos, los campeones de esta segunda edición aquí en el barrio de San Antonio. Los bracitos a la una, a las dos, a las tres. Ahorita lo vamos, se toman de las manitas ahí. Eso, estos son los guerreritos, estos son los guerreros que hoy se llevan los honores en la categoría. En la categoría juvenil, no se baje, nos vamos al premio de montaña, y se lo lleva el amigo Daniel Beltrán, se lleva el premio de montaña. Vámonos, el aplauso. No te bajes, eso. Una, dos, tres. Los bracitos arriba otra vez. A ver, no se baje, comité organizador. Pasen al frente, por favorcito. Pasen al frente. Pasen al frente, comité organizador. A ver, rapidito. Pásenle. Allá está el amigo, cariño, yo me comprometo a hacer una carrera para todos aquellos que ya se nos adelantaron, una carrera para todos nuestros guerreritos que ya nos dejaron, pero ellos están bien allá con Dios nuestro Señor. Muchísimas gracias, gente bonita, y no nos decimos adiós, sino hasta pronto. Tu amigo Carrera Ciclista San Miguel te saluda y nos vemos, primeramente Dios, en la próxima edición. Buenas tardes.